representante del Congreso Tradicional, Nové Buglé, para que nos informe, ¿no?, de los últimos acontecimientos que se han dado en la comarca y las resoluciones que han estado emitiendo ustedes. Bueno, sí, dentro de los temas que más nos preocupa ahora mismo es el caso de los 17 compañeros Nové que fueron detenidos en Cerro Punta, producto de confrontaciones que hubo entre la policía y algunos indígenas. Pero realmente el tema es que los policías generalmente han llegado a esa área a imponer supuestamente el orden, pero también a reprimir a los indígenas que en ocasiones han estado en la calle. Eso se dio por un problema social. Sin embargo, la confrontación se dio porque la policía, una vez que posó a los compañeros, comenzaron a golpearlos delante de los indígenas en el cuartel. Entonces eso fue lo que generó la indignación y la confrontación con la policía. Luego de eso, la policía de Volquete, de Volcán y Bugaba fueron llamados a reforzar el área, y ellos comenzaron a entrar al pueblo y de manera indiscriminada arrestaron a 17 indígenas que ahorita mismo ya cumplen alrededor de 3 semanas, está detenido en la cárcel de David. Uno de esos detenidos es primo del difunto Jerónimo Rodríguez, que había salido del hospital de David y su esposa había dado a luz y no tenía cómo resolver ese problema. Se fue a Cerro Punta y allá la policía lo detuvo y lo tiene detenido. Y según no manifiesta la madre de este muchacho, él fue torturado ahí en la cárcel de Bugaba y están detenidos. Y ahora mismo la señora Matilde Jiménez, en compañía de otro compañero, están declarando una huelga de hambre para que se le dé libertad inmediata a todos estos detenidos que no tuvieron nada que ver con los incidentes que se dio con la policía y los indígenas ahí. Es que tenemos que señalar que en esa área los fines de semana hay muchísimos indígenas en la calle, 200, 300 o más de 500 indígenas en la calle que salen después de los trabajos. Entonces, tenemos que hacer un llamado sobre esta situación, sobre todo por el papel hostil de la policía hacia la población indígena, producto también de todas estas situaciones que acaban de pasar, ¿no? En la lucha contra la minería y la hidroeléctrica. Entonces queremos hacerle un llamado también al pueblo indígena que le brinde solidaridad a los compañeros que están en la ciudad judicial de David, en la huelga de hambre, para exigir la libertad de los compañeros. Otra situación que tenemos que señalar es el nivel de impunidad que ha habido, donde hasta la fecha no se han resuelto los problemas de la familia de Jerónimo Rodríguez ni de Mauricio Méndez, no se ha cumplido con el pacto de San Lorenzo, donde el gobierno tenía que dar indemnización permanente a los afectados, dejar la persecución contra los indígenas porque ellos se han mantenido en esto. Y además, el caso Tabasará, ahí se han hecho un innumerable estudio, pero el proyecto no se ha detenido y la población está exigiendo que ese proyecto hidroeléctrico Tabasará en Barro Blanco se suspenda. En el área de Santa Fe, los compañeros Nové Buglé acaban de comunicarnos que el Ministerio de Comercio e Industria dio una concesión minera dentro de su territorio, son territorios ancestrales del pueblo, y pese a que ya existe una supuesta ley que prohíbe la actividad minera en la comarca Nové Buglé, en una de sus áreas anexas el Ministerio de Comercio e Industria acaba de dar una concesión, y ahí la preocupación de los compañeros de que nuevamente van a ser afectados por esta actividad minera dentro del territorio, como también las ventas de tierra de manera ilegal en Santa Fe, la especulación de las tierras, y todo esto son problemas que aquejan a la población indígena. Entonces nosotros estamos haciéndole un llamado al gobierno nacional para que resuelva esta situación y sobre todo se suspenda la persecución con los indígenas bajo el pretexto que sea, y se le dé libertad a los 17 compañeros que están detenidos en la cárcel de David. Celio, para que también nos comentes, ¿no?, lo último que se ha dado en torno a quienes acompañan la lucha del pueblo Nové Buglé y los dirigentes Nové Buglé, que hoy día también están siendo procesados en el caso del río Tabasará, y bueno, quieren victimizar a la empresa cuando son los que realmente han provocado todo el problema. Mira, sí es cierto, porque trabajadores de la empresa y su familia han agredido a los indígenas que se oponen contra los proyectos hidroeléctricos del Tabasará, y uno de ellos llegó a cortar con arma blanca a uno de los compañeros. Entonces, por otra parte, la empresa ha montado una persecución junto con el gobierno para sancionar, digámoslo así, al compañero Toribio García,
que ha estado al frente de estas luchas, y a otras dos compañeras lo han estado llamando a la fiscalía en reiteradas ocasiones, acusándolo supuestamente de invadir la propiedad privada. Pero la empresa Genisa S.A., que ha violado la propiedad colectiva del pueblo Nuevo Buglé y va a inundar su tierra y lo va a despojar de ahí, para ellos en este país no existe ninguna ley. Entonces, en ese aspecto nosotros sentimos que hay una persecución por parte del Estado y las transnacionales en contra de los indígenas, y esto que también sucedió en Cerro Punta es parte de esa política de persecución del gobierno, que intenta tomar como chivo expiatorio a estos 17 indígenas, de meterlos presos por una cantidad de años, 5 años se ha hablado, para que esto les sirva de escarmiento a los indígenas, para que no estén protestando o inculparlos por los problemas sociales que se están dando en el área, y para que no cierren calles, ni protesten, ni reclamen sus derechos. Entonces el gobierno lo está haciendo con esa finalidad, y eso nosotros lo sabemos perfectamente, y por eso es que nosotros le hacemos un llamado nuevamente a todo el pueblo Nuevo, a la dirigencia indígena consecuente con los intereses del pueblo, a las organizaciones nacionales e internacionales, porque el tema de la persecución no ha cesado. Y también es que aquí en Panamá hay el tema de la impunidad está permanente, porque en el caso de Changuinola y en el caso de la comarca Nuevo Buglé no hay ningún policía ni de rango ni raso que haya sido detenido, enjuiciado o esté investigado por estos crímenes que se cometieron contra los indígenas.